qué me aplaudes, pueblo peruano? Si tú mismo has hablado por mis labios, ¿qué me aplaudes si estoy aquí porque tú lo quisiste? ¿Qué me aplaudes si fui a Punta del Este porque tú me mandaste? ¿Y qué laureles me alcanzas si tú te los ganaste? Estas frases que retumbaron en el cielo de América un lejano 15 de abril de 1967 fueron pronunciadas por el presidente Fernando Belaúnde Terry a su retorno triunfal de la cita cumbre de Punta del Este. Fueron pronunciadas por el mismo hombre que 7 años antes abrió la primera página de una historia que lo elevó a la dimensión de líder, cuando, enarbolando la bandera peruana, se enfrentó a la dictadura sin más armas que su valor, su coraje y su amor por la libertad. Así nació, el 1 de junio de 1956, el partido Acción Popular, con la fuerza de un conductor que devolvió a su pueblo la fe y la esperanza. Hay pasajes en la vida de Fernando Belaúnde Terry que marcaron para siempre su colosal dimensión de gobernante. Su primer acto de gobierno, al asumir la presidencia de la República, el 28 de julio de 1963, fue entregar a los pueblos del Perú el derecho de elegir a sus autoridades municipales. Y lo hizo con estas memorables frases. Los últimos serán los primeros, dicen las Sagradas Escrituras. Permitidme, señores, que inspirándome en ellas, dedique la majestad de este momento a la altiva y humilde majestad de los pueblos olvidados del Perú. Y ese olvido termina hoy aquí, en el Congreso, en el acto primero y trascendental del gobierno que presido. El restablecimiento del fuero municipal. Y en efecto, una semana después, se convocó a cabildos abiertos en todos los pueblos del Perú y elecciones municipales en un plazo no mayor de 90 días. Un hito histórico durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue la visita al Perú del presidente de Francia, Charles de Gaulle. Al darle una cálida bienvenida en el aeropuerto internacional, Belaúnde le dijo: sentiremos el calor de vuestro hogar en nuestra casa de gobierno y el eco de vuestra palabra profunda y amistosa resonará ahora y siempre en nuestra Plaza Mayor como mensaje memorable de la Francia eterna. Hablar de Fernando Belaúnde Terry. La carretera marginal de la selva es enlazar el sueño de un hombre a un proyecto colosal que deslumbró a la América mestiza y al mundo entero. Unir e integrar a los pueblos olvidados de la Amazonía, que se levantan y sobreviven entre los inhóspitos macizos andinos. Los serpenteantes ríos, la exuberante vegetación y el abandono ancestral de sus cachorros. Hasta ahí llegó el amor de Belaúnde, frente a un proyecto colosal, inspirado en su lema: tener ideales no cuesta nada, lo que cuesta es practicarlos. Por eso, tal vez, su memorable frase ante los presidentes del continente: cuando Sudamérica se mire a sí misma en su gigantesco espejo amazónico, comprenderá que es más hermosa y fuerte que lo que ella misma cree. Visto en la selva millones de hectáreas virginales que se ofrecen hermosas, seductoras y fecundas al impulso viril del pionero. He dormido
en el suelo de la hermosa choza del pastor indígena, enclavada en la cumbre. Y en el frío de la altura me he puesto orgulloso mi poncho, con la misma unción de un sacerdote, para rezar una oración por el Perú. El Perú y la democracia tendrán siempre una profunda deuda de gratitud con nuestro ilustre presidente, don Fernando Belaúnde Terry. Él solía decir, la medida de los agravios de que a menudo somos víctimas en el gobierno es también la medida de nuestro respeto a la libertad de expresión de los derechos humanos en que sustenta la democracia auténtica. Y esta promesa libertaria la cumplió fielmente cuando, a raíz de la confiscación de la prensa por la dictadura, anunció que no dormiría ni una sola noche en Palacio de Gobierno si los medios no eran devueltos a sus legítimos propietarios. Y su promesa la cumplió una vez más al iniciar su mensaje ante el Congreso. El 28 de julio de 1980 dijo: desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos, la libertad de prensa. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Y por la justicia de su causa, que Dios defiende. El colosal perfil histórico de Belaúnde, así como su profundo amor a la patria, quedó evidenciado una vez más al término de su segundo y último mandato constitucional, el 28 de julio de 1985, cuando al entregar la banda presidencial del Congreso, pronunció otra de sus memorables frases que han quedado para la historia: Dios, ilumine a mi sucesor. Os dejo intacta la libertad. Mi más ferviente felicitación y mi deseo de que Dios lo ilumine en la conducción del país para que la nación alcance sus más altos objetivos e ideales bajo su gobierno. Saludo, pues, al nuevo presidente del Perú. Puedo decir una frase que creo es estimulante, y puedo hacerlo con la frente alta ante todo el Perú que me escucha. Puedo decir a los señores legisladores: os dejo intacta la libertad. Cuando llegué al año 80, lo primero que hicimos fue cumplir una de las disposiciones transitorias que nos obligaba a poner el cúmplice, mandar publicar y cumplir aquella constitución. Y ese acto lo hicimos con el presidente del Consejo, que entonces era Manuel Ulloa, y con todos los ministros, algunos de los cuales están aquí. Lo hicimos en forma tal de demostrar la unidad de nuestro gobierno e invitamos a una gran personalidad literaria del Perú que nació hace 100 años y que era el vicepresidente de la Asamblea Constituyente en los momentos graves de la salud de Haya de la Torre. De manera, pues, que tenemos que recordar cómo esa constitución no se hizo imponiéndole a nadie,
Éramos nosotros la oposición, pero oposición decidida a apoyar el orden constitucional que se creara. Por eso, cualquiera que sea el cambio que habría que hacer, la puesta al día, el cambio de disposiciones de calendario, todo esto es posible y mucho más fácil que dar una nueva constitución. Yo juré esa constitución en 1980, como juré la del 33 en 1963. Y yo creo que el juramento es un acto serio. Yo estoy dispuesto a cumplir el mío. Cumplir, naturalmente, por una disposición especial, porque como saben ustedes, conozco cuál es mi sitio en el calendario, felizmente compensado con mi sitio permanente en el corazón de mis compatriotas. No he podido desarrollar como quería un discurso un tanto largo. Por ahí debe haber un texto, un texto en elaboración, pero un texto al fin que vea todo lo que quisimos tocar. Pero nos falta tiempo. Pero la presencia de ustedes nos dice que sobra sentimiento para alentar nuestras fallas y para gritar con nosotros. ¡Adelante!